Buenas tardes, 461. Buenas tardes, profesor. Muy bien, jóvenes. No nos vimos el martes por el puente, pero acuérdense que adelantamos clases la semana pasada. Bueno, resulta que hoy nada más les voy a dar la primera sesión porque los grupos apenas están llegando a la parte que vamos a ver hoy, porque varios de mis grupos, pues los tengo lunes y martes, como ustedes, ¿no? Pero con ustedes sí adelanté, con otros grupos no lo hice. Entonces, para que se mantengan parejos, solamente les voy a dar la sesión de hoy, la primera sesión, perdón. Entonces, ya estuve localizando la clase que les di de otro grupo el miércoles, que es la clase que les falta a ustedes. Y ya no les voy a dar más, les digo, para que no se me desfasen otra vez. No sé por qué ustedes están más adelantados que los demás, pero bueno. Recuerden también que la tarea se entrega hoy, a más tardar a medianoche, la tarea número 5, que incluye lo que veamos hoy, jóvenes. Entonces, sigo admitiendo, ahorita ya tengo a 31, a 30 de ustedes. Entonces, les voy a pasar el video con otro grupo del miércoles, en donde ya vamos a empezar a ver fórmulas con movimiento acelerado. Ahorita se van a dar cuenta. En cierto momento voy a cortar parte del video en donde no hay nada. Ya ven que yo luego me espero, porque el video está muy justo en los 40 minutos, y como ahorita estoy hablando, entonces, pues no estamos comiendo tiempo. Entonces, para que veamos todo el video, de repente van a ver que corto algunas partes, pero realmente no van a decir nada importante. Bueno, ¿alguna duda antes de empezar a correr el video, jóvenes? Díganme, por favor. La tarea, recuerden, mándenmela, por favor, a tiempo. No se esperen al final. Y recuerden que puede fallar el internet, puede fallar el Classroom, puede pasar cualquier cosa. Bueno, este es el video del miércoles y ya lo voy a echar a andar. Ya habilité el sonido, aumento el tamaño, corre video. Muy bien, jovencitos. Pues llegamos a la parte de las fórmulas. Hoy vamos a mencionar las fórmulas, vamos a explicar qué dicen las fórmulas. Y bueno, pues a final de cuentas, pues no hay de otra más que empezar y luego siguen los problemas. Yo sé que a mucha gente esta parte no les gusta, pero bueno, es parte del programa. Entonces, veamos, vámonos a compartir pantalla. Tengo un Jamboard y veamos, vamos a poner una gráfica muy sencilla. A ver, tengo un chat. ¿Qué comió, profe? Ya no me dio tiempo, me comí unos cacahuates mientras. Bueno, vamos a ver. Es que estuve procesando el video y ya. Veamos, aquí tengo una gráfica. El tiempo, ya saben, está bajo. Y la rapidez está en el eje de las yes. Ahora dense cuenta de una cosa. Si yo tengo una gráfica de esta forma, una recta, aquí donde empezó, le voy a poner velocidad cero o velocidad inicial. En muchos libros viene así, con un cero. Y en muchos libros viene con una I. De repente, yo voy a poner el cero o voy a poner la I. Pero es la velocidad inicial. Y supongamos que estamos aquí. Entonces, aquí va a ser la velocidad final. Ay, sí, velocidad final viene en todos los textos. Entonces, ¿qué estoy representando aquí en esta gráfica?
Pues un cuerpo que está acelerado, porque está aumentando, en este caso, la velocidad. ¿Se acuerdan cómo sacábamos la aceleración? Vamos a poner un número aquí, 20, en la velocidad inicial. Y en la velocidad final, 50. ¿Se acuerdan cómo calculamos la aceleración? ¿Cuánto aumentó la velocidad? Pues aumentó 30. ¿Qué fue lo que hice? Hice la siguiente resta. 50 menos 20, ¿verdad? Y esto me da 30 metros entre segundo, porque son velocidades o rapideces. 30 metros entre segundo. Pero si no le hubiera puesto números, voy a quitar el 20 y el 50, realmente lo que estoy haciendo es esta operación. Velocidad final menos velocidad inicial. Así estoy calculando cómo cambió la rapidez o la velocidad. Recuerden que yo lo digo igual. Entonces, en este caso, va a ser positiva la resta. Y, ¿se acuerdan? Aquí voy a tener un cero en el tiempo abajo. Y aquí voy a poner un tiempo, una T. El tiempo que ha pasado. Entonces, ¿se acuerdan cómo sacaba la aceleración? La diferencia de las velocidades. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo que pasó. Eso es lo que hemos estado haciendo en las gráficas. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial. Es el cambio, recuerden que este triangulito, que es la letra delta griega, es el cambio en la velocidad entre el tiempo. Entonces, la primera fórmula que vamos a aprendernos es esta, la que estoy aquí encerrando en un rectángulo. La aceleración es el cambio de la velocidad entre el tiempo, o sea, la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Evidentemente, si la recta hubiera sido con pendiente negativa, pues nos queda negativo arriba la resta. Entonces, ahí está la primera fórmula que se van a aprender. Cambio de jumbo. Y pongo la fórmula. Aceleración igual a velocidad final. De repente me confundo y le pongo la I, menos la velocidad inicial entre el tiempo. Pero es lo mismo, para que no se confunda. Entonces, en muchos textos aparece esta fórmula y en otros textos aparece de esta forma. Atención, el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Del lado izquierdo, aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y luego la velocidad inicial pasa sumando. Entonces me queda velocidad inicial más aceleración por tiempo es igual a la velocidad final. Cambio el orden y me queda velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es una segunda fórmula que también vamos a usar mucho. La primera fórmula es la que está aquí arriba. Y de hecho se puede decir que es la misma fórmula. Nada más que estoy despejando, ¿verdad?, la velocidad final. Muchas veces nos va a servir la fórmula de arriba para encontrar la aceleración,
pero también muchas veces me va a servir la fórmula de abajo para encontrar la velocidad final. O también podría ser la velocidad inicial, ¿verdad? Pero esta es la fórmula más conocida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mande? Dime. La de hasta abajo dijo que se puede encontrar la velocidad final, ¿verdad? Sí, sí, sí. También podría despejar la velocidad inicial, pero la fórmula que está abajo es la más conocida. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta fórmula de abajo? Pues me dice simplemente, lo voy a poner ya con palabras, me dice, voy a poner velocidad, ¿eh? Porque así viene en muchos libros, pero sabemos qué es rapidez. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más el cambio de la velocidad. Chequen esto que estoy encerrando aquí ahorita, en un círculo. Aceleración por tiempo es el cambio de velocidad. Porque ahí está la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice esta ecuación. Cuando el cuerpo está acelerado. Si no estuviera acelerado, si la velocidad fuera constante, pues simplemente yo tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿verdad? Si no hubiera cambio de velocidad, siempre sería la misma, ¿verdad? Pero si tengo un cambio, pues tengo que usar la fórmula que está abajo en el recuadro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a seguir encontrando más fórmulas. Cambio de Jambor. Veamos. Hay otra fórmula. Estas fórmulas se encuentran haciendo cálculos algebraicos, usando matemáticas, pero no los quiero confundir. Sí lo podría hacer, pero no quiero hacerlo. Entonces, la siguiente fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Distancia, la distancia recorrida, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahorita explico. Esa es la fórmula para la distancia que recorre un cuerpo que está acelerado. Aunque dense cuenta de una cosa, si no estuviera acelerado, significa que la aceleración vale cero. ¿Qué significa eso? Que este producto también vale cero. Porque cero, por lo que sea, da cero. Y nos quedaría esta fórmula, distancia igual a velocidad inicial por tiempo, que es una velocidad, que es una distancia con una velocidad constante. Explico. Tengo aquí una gráfica. Aquí tengo el tiempo. Aquí tengo la velocidad. Ahorita ya voy a decirle velocidad. Y si tengo una recta horizontal, revisen sus apuntes. A este lo voy a llamar velocidad inicial. Es la misma. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Se acuerdan que les dije que era el área debajo de la recta? A este le voy a llamar tiempo. Entonces era calcular el área de este rectángulo, ¿se acuerdan? Dijimos que la distancia es el área de ese rectángulo, pero ¿cómo es el área de ese rectángulo base por altura? La altura es velocidad inicial
y la base es el tiempo. Y esta ecuación es esta, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, esta parte, la que estoy aquí subrayando arriba, es la distancia que recorre el cuerpo con velocidad constante. Y esta parte que está aquí, que estoy subrayando ahora, es la distancia debido a la aceleración. Ahorita lo voy a explicar con otra gráfica, pero vámonos despacito, ¿verdad? Siguiente gráfica, siguiente Jamboard. De nuevo otra gráfica. Recuerden, aquí va el tiempo, aquí va la velocidad. Si yo tuviera este movimiento, primero va con velocidad constante y luego se acelera. ¿Se acuerdan? Aquí se está acelerando. ¿Cómo calculo yo lo que recorrió? Pues puedo partirlo, ¿verdad? Lo parto con esta recta vertical. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora aquí tengo el cero. Aquí le voy a llamar tiempo 1. Y aquí tiempo 2. ¿Cómo calculo la distancia recorrida? Pues en primera puedo calcular este rectángulo. Aquí le voy a poner velocidad inicial. Aquí le voy a poner velocidad final. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? Ya lo hemos hecho muchas veces. Es la velocidad inicial por el tiempo. Base por altura. Ahora, este trapecio, aquí sí ya no me voy a meter en problemas porque hay que hacer cálculos matemáticos. Esto es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya lo he intentado explicar, pero son matemáticas que todavía no han visto. Y entonces, si yo sumo estas dos, encuentro la distancia recorrida por el cuerpo y encuentro la expresión que les puse hace rato. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, que es la distancia con velocidad constante, el área del rectángulo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerden que esta recta que está inclinada me indica que hay una aceleración. Y esa es la segunda fórmula. Bueno, no, la siguiente fórmula más bien. Ahora también, si hacemos otro tipo de cálculos, también podemos encontrar esta fórmula que no la vamos a usar, pero la voy a mencionar. La distancia también puede ser la velocidad final por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Chequen que en esta fórmula de abajo estoy usando la velocidad final, no la inicial, y hay una resta, no una suma. Y se los voy a explicar rapidito a ver si alguien entiende, porque realmente es muy sencillo. La velocidad final por el tiempo sería este rectangulote. ¿Se dan cuenta? A ver, le voy a poner rectas verticales. Este rectangulote es la velocidad final por el tiempo, pero le tengo que quitar esto, este trapecio, para encontrar la distancia. Pues este trapecio equivale al trapecio que está del lado derecho. Y ya no me voy a meter más en explicaciones. Se puede justificar, pero necesitamos manejar matemáticas que todavía no entienden. Pero bueno, la fórmula que vamos a usar es la que está encerrada en el rectángulo. También podríamos usar la de abajo, pero no. No los quiero llenar de fórmulas. Vamos a usar 3 o 4 máximo.
Muy bien. Siguiente llamo. Ahora, combinando todas las ecuaciones, que todavía son matemáticas un poquito más complicadas, me va a quedar la siguiente fórmula. Dos veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y esta también va a ser una fórmula importante. ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque esta fórmula la vamos a tener que usar cuando no nos den el tiempo como dato. ¿Se dan cuenta que aquí no está el tiempo? En las otras fórmulas aparece el tiempo. Chequen los que están encerradas. En todas las demás aparece el tiempo. La única fórmula en donde no aparece el tiempo es la última que les acabo de poner. Y hay problemas en donde no se da el tiempo como dato. Entonces tenemos que usar esta fórmula. Entonces, ahora viene un resumen. Vámonos a otro Jamboard. Aquí, este es el Jamboard importante del día. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a usar para los diferentes problemas? En principio, un movimiento con aceleración constante se conoce como movimiento uniformemente acelerado. Y voy a poner entre paréntesis MUA. Movimiento uniformemente acelerado. Bueno, para ser coherente con las mayúsculas, vamos a poner la U y la A en mayúsculas. Movimiento uniformemente acelerado. Que es un movimiento con aceleración constante. Chequen las gráficas que hemos hecho y son gráficas con rectas. ¿Qué dijimos? Que una recta en una gráfica, velocidad contra tiempo o rapidez contra tiempo, es un cuerpo con aceleración constante. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, este tipo de gráficas representan movimientos uniformemente acelerados. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? La primera, vamos a bautizarlas. La ecuación número 1 va a ser aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La ecuación número 2 es la del despeje. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Miren, aquí ya le estoy poniendo la I, ¿eh? Bueno, ya les dije que de repente, ¿no? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya les digo que de repente, ¿no? Ahí me confundo. Bueno, es lo mismo a final de cuentas. Puede ser la I o el cero. La tercera va a ser, para seguir el orden de como los estuvimos escribiendo. Ok. Es esta, velocidad inicial por tiempo. Distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta fórmula que vamos a usar es dos veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y chequen que ya le puse la I a todas para no confundirlos.
aunque ustedes les pueden poner el cero. Y esas son las cuatro ecuaciones que vamos a manejar. Aunque bueno, la 1 y la 2 es la misma, ¿verdad? Nada más que está despejada la velocidad final. Realmente no son cuatro ecuaciones, son tres. Pero la 1 y la 2 las podemos usar para resolver diferentes problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a adelantar un poco. Aproximadamente llevamos, ¿no? Ustedes son los primeros. De hecho, voy a... Aquí va el tren. Este siempre yo lo hago yo. Vamos a dibujar un trenecito. Aquí va el tren. Ahí. Vamos a ponerle dos vagoncitos nada más. Ahí va el chucuchuco. Y va sobre las vías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a dictar. Apunten, por favor. Me voy a ir despacio. Un tren de carga corre sobre las vías con una velocidad inicial. Voy a usar la I ahorita para hacer. Con una velocidad inicial de 30 kilómetros entre hora. Recorre con una velocidad inicial constante de 30 kilómetros entre hora. Durante un tiempo. A ver, la estoy regando. Déjenme borrar aquí. Repito, un tren recorre sobre las vías con una velocidad inicial de 30 kilómetros entre hora. Coma. Acelera de forma constante durante veinte segundos hasta alcanzar una velocidad final de 45 kilómetros entre hora. Punto y seguido. 45. Está en la pantalla lo que estoy escribiendo, lo que estoy dictando de los datos. 45 kilómetros entre hora. Calcula la aceleración. Le voy a poner así. Aceleración igual a interrogación. Calcula la aceleración que tuvo el tren en esos 20 segundos y la distancia que recorrió. Voy a poner D y también una interrogación. Ok. Solamente apunté los datos. Entonces, el tren empezó con una velocidad de 30 kilómetros entre hora. Empezó a aumentar poco a poco su velocidad de forma constante, o sea que estaba acelerado. Y además la aceleración es positiva. Es positiva porque está aumentando la velocidad. Entonces la aceleración es positiva. Y evidentemente
en esos 20 segundos estuvo avanzando y recorrió cierta distancia. Entonces la pregunta es esa: ¿cuánto vale la aceleración y cuánto vale la distancia recorrida? Ahora, ojo, las unidades que les di para la velocidad no me sirven. Debo convertir kilómetros entre hora a metros entre segundo. Recuerden que se multiplica por 10 y se divide entre 36. Me voy a saltar esta parte porque el tiempo está muy justo. Ahí está el cálculo, voy a convertir. Pero está bien, se me traba mucho, a ver. Martín Esquivel. Martín Esquivel divido entre 36 y eso me queda metros entre segundo. ¿Y cuánto me da 300 entre 36? Eso me da 300 entre 36. Recuerden, quiero dos decimales, 8.33 metros entre segundo. Y lo mismo tenemos que hacer con 45 kilómetros entre hora. Multiplico por 10, 450, y divido entre 36, y eso me va a quedar en metros entre segundo. ¿Y cuánto me da? 450, a ver, ya, este celular se me traba mucho, 450 entre 36. Sale a 12.5 cerrados, profe. Gracias, 12.5 metros entre segundo. Y ahora sí, chequen qué me están pidiendo, la aceleración. ¿Qué fórmula puedo usar? Chequen las fórmulas, chequen los datos que tengo, los que ya conozco. ¿Qué fórmula puedo usar para encontrar ya sea aceleración o distancia? Levante la manita y me dice. Ahí es la primera, evidentemente. Vamos a apuntarte aquí. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, porque el tiempo ya me está presionando. Aceleración es igual. Ya no voy a poner la fórmula, ya voy a aplicarla. Velocidad final, 12.5. Ahorita voy a poner unidades, pero ya después ya no voy a usarlas. Metros entre segundo, menos la velocidad inicial, 8.33 metros entre segundo, entre el tiempo que les puse que era 20 segundos. Entonces la aceleración va a ser positiva, dense cuenta. Entonces me queda 12.5 menos 8.33. Eso me da 4.17 metros entre segundo entre 20 segundos. Pero chequen lo que voy a hacer. Le voy a poner un 1 aquí, abajo de segundos, para poder usar la ley del sándwich con las unidades. Entonces ya divido 4.17 entre 20. Y eso me da 0.2085. Y chequen las unidades. La ley del sándwich, metro por uno es metro. Entre segundo por segundo, pues es segundo cuadrado. Y son unidades de aceleración. Y es positiva la aceleración. Me quedan 2 minutos y medio. Ahora la distancia. Chequen las fórmulas. Y díganme si podemos ya usar esa fórmula, la 3. Pues sí, porque conocemos la velocidad inicial, el tiempo, y acabamos de encontrar la aceleración. Entonces ya podemos usar la ecuación número 3. Ya no le pregunté a nadie porque el tiempo me está correteando, no por otra cosa. Entonces me queda distancia es igual
a velocidad inicial, que es 8.33 metros entre segundo, por el tiempo, que es 20 segundos. Dense cuenta que se me van segundos con segundos, porque unos multiplican y otros dividen y me queda metros, más un medio de la aceleración que acabo de encontrar, 0.2085 metros entre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es 20 segundos, todo al cuadrado. Y chequen que segundo cuadrado se me va con segundo cuadrado y también me quedan metros. Ya me estoy yendo un poco rápido, pero pueden ustedes ver el video con calma. Entonces me queda 8.33 por 20. Eso me queda 166.6 metros más. Y ya voy a hacer rápidamente la otra operación. Es 20 por 20, 400 por 0.2085 entre 2. Y eso me queda 41.7. Y ahora me queda, y eso si lo sumamos, más 166.6, 208.3 metros. De todos modos, si me equivoco, lo corregimos en la siguiente clase. Pero ahorita por las prisas, ya se va a acabar el tiempo, jóvenes. Nos vemos en unos días más. Nos vemos el próximo miércoles. Ok, jóvenes del 461. Ese es el primer ejemplo. Ya la semana que viene vamos a ver más y más problemas. Se van a dar cuenta que vamos a exprimir estas fórmulas. Y de nuevo le repito, no quiero adelantarlos a ustedes porque ya estamos parejitos, ahora sí, mis cinco grupos. En fin, bueno, les encargo la tarea, por favor. Nos quedan 2 minutos de Zoom. ¿Alguna duda, jóvenes, de última hora, por favor? Díganme. Solamente habrá una sesión el día de hoy. Jovencitos, díganme. ¿Preguntas? ¿No? Sí, profesor. No se esperen hasta el final, por favor. Entréguenme antes de medianoche para no estar corriendo con fallas de internet, con fallas de Classroom, o que de repente pasa algo en su casa. Siempre pasan las cosas cuando se quieren esperar hasta el último minuto. ¿Estamos de acuerdo? Y continuamos la semana entrante. El próximo martes tenemos 2 sesiones. Jovencitos, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias.